La reflexión en estos días es salido del Congreso del Estado de Guanajuato, donde se coloca el tema a la disposición de la penalización del acto médico. Este carácter llamó su atención porque ahorita está regulado hasta 5 años de privación de la libertad y se le quieren sumar 2 años más, lo cual tendríamos como resultado 7 años. Aquí, la pregunta para todos dentro de los hospitales, los servicios de salud es: ¿cuál es el interés de penalizar uno de los actos de en pro de la salud a costa de profesionales donde todos son actos de fe, de buena voluntad y de herramientas como la tecnología, como la ciencia y como la misma vida de los pacientes no están dentro de las reglas de control de los servicios médicos ni de los propios cirujanos o las personas que atienden en los pisos o en las unidades de hemodiálisis? Cabe destacar que la ley es permisible, quiero decir con esto entonces, que la penalización ni por mucho sería un fiel de calidad de los servicios de la atención a la salud, pero también el servicio médico con la limitación de las instituciones públicas privadas, pero por sobre todo de las reacciones de los diferentes organismos, no tienen que ser penalizados para enclaustrar a los personajes que hacemos todos los días la procuración de los servicios médicos en un sistema penal. Es decir, la propuesta es juzgarlos, por supuesto que sí, advertirlos, prevenirlos y controlarlos, pero en cualquiera de estos rubros administrativo, económico e incluso de la ética, existiría un código civil, no un código que determinara que un profesional de la salud está tras las rejas. Me parece, e insisto, que el criminalizar los actos médicos está fuera de todo alcance de un gobierno, una gobernabilidad y, por supuesto, de la superación de la atención de la salud. No es por ahí.